noche contigo. Pero al pasar el tiempo todo se fue complicando. Las horas pasaban y de ti me fui enamorando. No puedo seguir así, no puedo seguir así. Es que tú me gustas tanto, tanto. Tu forma de mirarme, tu forma de besar, ay Dios. Tu forma de abrazarme, ay Dios. No puedo pensar más en ti, no puedo pensar más en ti. Sé que no eres para mí. Es que me gustas tanto, tanto. Tu forma de mirarme, tu forma de besar, ay Dios. Tu forma de abrazarme, ay Dios. No puedo pensar más en ti, no puedo pensar más en ti. Sé que no eres para mí. Es que me gustas tanto, tanto. Y no quiero seguir así. Sé que no eres, ay, para mí. Lady V. Me encanta ver cuando el género femenino se empodera y más cuando está incursionando en este género tan tropical, tan nuestro, los dominicanos. Con otro fuerte aplauso vamos a recibir a Lady D con nosotros. Ay, gracias. Un abrazo, ven aquí, un besito. Qué rico. En este momento soy la envidia de todos los hombres. Ay, sí, déjame, qué rico. Cuéntame, ¿de dónde viene tu nombre? Que es muy afrodisíaco, me encanta. Ay, sí, ¿te gusta? Sí, me gusta. Ay, qué rico. ¿Por qué y de dónde? Mi nombre es Lady Dania, Lady, y también mi apellido de casada es Dieck. Entonces, mi esposo me puso Lady D. Ay, espérate, vamos a empezar aclarando el panorama. Okay. O sea, que tú eres una mujer casada. Lamentablemente ya no, soy viuda. Ah, sí. No, pero ¿hace qué tiempo? Un año y 6 meses. ¿Y el corazón está disponible o no? Está en modo mute ahora mismo. Ella está en modo trabajo y que de hecho vamos a comenzar a hablar de eso. Pero exacto. Antes de conocer todo lo bueno y lo bonito que vienes realizando en la parte musical actualmente, que inicias por la puerta grande este 2022, amén, vamos a hablar y a mencionar un poquito tus inicios. Desde que tienes 7 años te gusta la música, pero es hasta los 14 cuando comienzas a escribir la primera. Sí. Háblame un poquito de eso. Sí, a los 14 años me inspiró un vecino. Mujeriego, pero que estaba chulísimo. Ah, ¿te gustaba, sí, el vecino? Sí. ¿Pero se concretó algo con el vecino? No, él tenía 30 y yo 14. Ah, hay una relación un poquito complicada.
Sí, pero él venía siempre, o sea, interdiario con una chica nueva. Y yo me quedaba así como en la ventana mirándolo. Y por eso viene mi primer tema, que es ¿Qué tonta fui? Decía, ¿me puedes cantar un pedacito? Oh, sí, sí, claro. ¿Cómo dice? ¿Qué tonta fui? Desde mi ventana todos los días te veía llegar con una chica diferente. No lo podía soportar. ¡Bravo! Bien cantado, ahora bien, yo digo que cuando uno tiene un talento, cuando uno nace con ese ser tan especial, uno tiene que cultivarlo, prepararse, entrenarse, y tú tienes un gran repertorio de educación, te preparaste con una gran maestra que adoro y estimo bastante, Susana. Susana. Ahora, ¿cómo fue el proceso de encajar? Porque Susana es un poquito complicada, aunque la amo, cuéntame. Sí, ella ya tengo más de 10 años, tuve la oportunidad de conocer al maestro Jackie. Nada, ya me daba literalmente mi cocotazo para que yo me pusiera en las cosas como tenía que hacerlas. Pero ella para mí ha sido un apoyo muy fuerte. Y siempre, bueno, ella quería venir. Lamentablemente no pudo venir porque hoy tiene un concierto. Y le manda muchos saludos al señor Cocodrilo. Sí. El don está para ir disfrutando de tu talento. Solo del talento. Okay. Solo del talento. Ahora bien, me parece muy chulo porque tu físico, tu chispa, esas gracias que tienes y que todo el mundo, yo sé que en este momento está percibiendo a través de las pantallas, pero tú también has tenido la oportunidad de incursionar en otros géneros. Sí. Y de hecho tocaste, cantaste y tienes una colaboración muy especial con el Gringo de la Bachata. ¡Ay, sí! El Gringo. Duro, durísimo. Yo vine acá, me parece que fue el año pasado, sí. El año pasado yo vine con él. Él ha sido como un padrino para mí, aunque después de esa visita aquí él ha tenido problemas. Ay. Lo pusieron nervioso y eso como que ha quedado un poquito de problema. No solamente con el Gringo, y me corrige si no estoy en lo cierto, también incursionaste en un momento como en la parte del dembow, del reggaetón, algo así. Ah, es un merengue, el merengue que tengo, Zaperoco. ¿Zaperoco? ¿Qué es Zaperoco? Bueno, para mí fue un hombre a pie, un hombre que no tiene dinero. Cántame otro chile Zaperoco. Atención, hombre tacaño. Esta canción va para ti, Zaperoco. ¿Cómo dice? Dice, Zaperoco, Zaperoco, tú estás loco, tú estás loco. Tú andas a pie, tú eres peatón. Tú andas a pie, tú eres peatón. Que tú no tienes ni pa' un motor. Y así se va. Pero es un arreglo del maestro Diony Fernández. Cero Zaperoco este año, cero Zaperoco. Año 2022. Inicias, ajá, como dije al inicio, por todo lo alto, con una canción que está súper contagiosa y que a todos los portales web, de hecho, han tenido muchas visitas y en YouTube, sí, por igual, de igual forma. Cuéntame, ¿de dónde viene esa inspiración? ¿Qué te inspiró? Si viene realmente, ¿te pasó a ti? Háblame todo en referencia a esa canción, ese tema tan chulo. Bueno, si estamos hablando, entiende que ya es un cover de Di Márquez, una mexicana que canta hermoso, de verdad me encanta. Y hablando del Gringo, el Gringo también le gustó mucho y tiene los arreglos de Chico Veras junto con el Gringo de la Bachata, que fue que eligieron ese tema para mí. Pero de mi autoría son las que acabamos de pasar ahora, Te Vi, y Dile Dile también, que estuvo sonando aquí hace varios meses también, que fue mi primer tema que escribí hace 10 años, mi primera bachata. Bachata, que de hecho, usualmente el género de la bachata es un género, valga la redundancia, que usualmente está predominado por los hombres. ¿Por qué incursionar y desarrollarte en esa área justamente? Por eso mismo, porque quiero ser la diferencia. Ay, ella es la diferencia. Exacto. Tú sabes que como dice el título de tu canción, cuando te vi tú me cautivaste. Es verdad. Y cuando alguien me cautiva, yo quiero seguir disfrutando de su talento. Ay, así que yo quiero seguir escuchando tu voz y verte disfrutando como cantas. Ay, pero vamos. Y baila también. ¿Te parece? Sí, continuamos, claro, con mucho más de Buena Noche.